Qué danza tan extraña, ¿verdad? A ver, platíqueme, ¿de qué se trata? Respire, respire profundo, no le voy a dar un infarto. Bueno, nosotros honramos al Señor Jesucristo a través de la danza. Somos parte del Ministerio Kairos Monterrey. ¿Y las banderolas, cómo se llaman? Es un manto bandera, este es el de candelero, vino nuevo. O sea, es algo religioso. Es un instrumento de exaltación. Ok. ¿Y vienen aquí a practicar diariamente o qué? No, es la primera vez que venimos a ensayar aquí. Ya. Pues gracias por ser parte de la coreografía de la entrada, ¿eh? Adiós. Bueno, ahí las tienen. Es un grupo religioso que aprovecha el Parque Fundidora, al menos hoy, para pues practicar su danza de su credo. Sigamos a ver qué más nos encontramos. No necesité caminar mucho para encontrar algo divertido, algo entretenido que hacer. Ya tengo mi boleto. Es la Feria de Monterrey. Vamos a pasárnosla bien, espero yo. A ver. Gracias. Bueno, ya me revisaron, vieron que no tengo armas, que soy un tipo buena onda, que no hay ningún problema conmigo. Ahora vamos a buscar algo en qué divertirnos. Eso es muy pequeño para mí. Creo que el trenecito no. Tampoco este. Es para niños y niñas. Creo que debí de ver primero los juegos que hay aquí, pero. ¡Oh! ¡Qué miedo! Fácil, están como a 5 metros. Ni de chiste, ni de chiste me subo, aunque sea para niños. No me voy a subir a eso. Y ahora el área de comidas. Comida típica, tradicional de nuestro país. A ver, don, ¿qué vende, don? Tenemos este es el clásico trompo, el ¿verdad? clásico trompo, lógico. Carne de cerdo adobada, ¿verdad? Así es, señor. Oiga, el tamaño de esta tortilla es, ¿qué? Una, ¿cuántos centímetros son? Más o menos son 30 centímetros. Es para un burrito. Exactamente. Mega burrito, ¿verdad? Es el burrito gigante. ¿Qué más tenemos acá? Las Hamburguesas, flauta. No, ese es el burro. Este es el burrito, ok. Así ¿Esto qué es? es. La gringa pirata o campechana, lo que les guste. ¿Esto para una sola persona? Es para una sola persona o dos prácticamente. Está muy bañada, ¿verdad? Está muy rica, ¿eh? ¿Qué más? ¿Esto qué Los es, don? Tacos mixtos, ya sea de trompo o carne asada. Tacos de trompo o carne asada. La orden de 5. Así es. Flautitas. Flautas son de res. Ok, con sus Hechas aquí papitas, mismo, ¿no? con papas, ensalada, crema, aguacate, Sopes. los sopes. Oh, estos sí se ven bien antojables. Tenemos el huarache mixto. Un huarache, que es como una gordita, ¿no? Es una tortilla ovalada. Una tortilla Así ovalada, es. como balón de fútbol americano, ¿verdad? Exactamente. ¿Y acá Las qué es enchiladas esto? con carne. Enchiladas con Tipo carne. Aguascalientes. Nomás dígame el precio del ¿Qué burrito. vale el burro? 120. 120, pero amarra con ganas, Claro, ¿verdad? claro. Para que ya no comas en unos 5 horas, ¿no? Así es. La recomendación que yo les haría cuando visiten este tipo de lugares es que no coman nada, no ingieran un solo alimento si piensan subirse a esos juegos, a esas atracciones vertiginosas que les revuelven el estómago. No coman nada si están pensando en subirse a eso. Nunca lo hagan, por su bien y por el de los demás. Ya sufrí mucho con las alturas este año y apenas va comenzando a esta rueda de la fortuna. Ni loco me subo. Son fácilmente 20 metros. No me voy a subir. No me voy a subir. Ellos sí tienen el temple necesario para subirse. Aquí sí nos vamos a subir. Carritos chocones será. Y vamos a darle la torre a aquel chavo que está allá. Ahí va.
vamos a toda velocidad, no se lo va a esperar. ¡Ah! Perdón. Estuvo padre, pero no tanto. Se me hace que es una feria muy, muy cara para lo que ofrece. En fin, espero que les haya gustado el video. Adiós.